Y en el marco de la temporada veraniga 2018-2019 en la mejor playa argentina, nos encontramos una vez más en el sector de la Plaza San Martín, a la altura de calle 6 entre 83 y 85, donde se ubica la tradicional Feria de Artesanos de la Plaza San Martín. Dialogamos con Joao Juncos, el presidente de la Comisión de Artesanos, el presente de este importante servicio turístico que tenemos también aquí en la ciudad de Necochea y en cada verano. Sí, sí, por suerte ya estamos completos. Esperando al turista, a los ciudadanos, a que nos visiten, tratando de tener las mejores artesanías de la costa. Haciendo una rápida recorrida, hay de todo y para todos los gustos. Sí, hay como para niños, para adolescentes, para adultos, hay cuero, madera, billutería. Acá hay un muchacho que hace retratos, para trenzas, hay variado. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo trabajaron para esta temporada veraniga 2019? Para lo que venimos trabajando, lo que lo fue la prenavideña, Año Nuevo, que se vio un flujo de gente, esperamos una buena temporada, y no, nada, esperando que continúe el buen tiempo, que nos comenzamos con dos días medios complicados, pero bueno, que eso también nos complica a nosotros, pero bueno, nada, esperamos que levante el tiempo y la gente. El acompañamiento del tiempo es fundamental, como en otras actividades veraniegas, ¿no? Y sí, por supuesto, sí, porque lo que tiene el verano, que por ahí son lluvias cortas, lluvias, tormentas de verano, así que estamos siempre a la expectativa, donde para, estamos todos acá en la plaza y siempre tratando de estar en la feria. Joao, y en el caso tuyo, ¿qué es lo que ofreces? Yo hago billutería, trabajo en alpaca. Trabajo con piedras de distintas partes del mundo y hago desde anillos, aros, pulseras, dijes, gargantillas, todo lo que es accesorios para el cuerpo, más que nada de las mujeres, pero bueno, tenemos algunas cosas para caballeros también. Para la gente que no te conoce, ¿sos de aquí de Necochea? Yo sí, en realidad vivo desde los 12 años, ya hace más de 23 años que vivo acá en Necochea. Joao, bueno, el televidente se preguntará, en el marco de una coyuntura especial que vive el país, ¿cómo están los precios? Y la realidad es que tratamos de, en relación a la temporada pasada, la mayoría tratamos de mantener, ¿viste? Igual estamos todos, che, vos subiste, ay, o sea, la realidad es que igual tenemos que subir por las cuestiones de los márgenes que nos suben los materiales, todos los insumos. Bueno, ahora durante el año nosotros que viajamos, también eso repercute en lo que es la nafta o el transporte, pero obviamente no en relación a la inflación ni nada, lo mínimo que podemos, pero sí, a un pequeño aumento subo. Bien. ¿En qué horarios está trabajando la feria? Y el horario es a partir de 6 de la tarde. Después depende las temperaturas, hay gente por aquí un poco antes, si está nubladito, venimos tipo 5, entre 5, 6 y 7 es el horario. Los días de mucho calor, que la gente sube tarde a la playa, vamos subiendo, llegando más relajados, pero sí, ya para las 7 de la tarde está pleno la feria, un poco antes también.